¡Hola, amigos! Es el nuevo episodio de Asombroso Circo Digital en el canal No Es Minecraft. Chicos, qué día tan maravilloso hoy. ¿Qué les parece la idea de ir todos juntos a las montañas rusas mañana? He soñado con ellas desde mi infancia. Es tan emocionante. El viento acaricia tu rostro y es muy agradable. Oh, recordé que tenemos muchos asuntos con Kane ahora mismo. Iremos con él a resolver algunos problemas. Mientras tanto, Pomni y Jax. Sí, exacto. Tenemos algunos asuntos que atender contigo. Lo más importante es hacerlos hoy y no postergarlos para mañana, ya que lo más crucial al abordar cualquier tarea es distribuir adecuadamente el tiempo. En resumen, nos vemos Pomni y Jax. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Nosotros también nos iremos con Jax. Me dijo que tiene algunas ideas para pasar el rato juntos. ¡Vamos, Jax! Ya está oscureciendo y no me gustaría resfriarme. Pomni, se me ocurrió una idea maravillosa. Pensé en un juego genial para los dos. Vamos a jugar a las escondidas, pero con una condición. No te escapes si te atrapo, ¿vale? Hace tiempo que quiero jugar a las escondidas contigo, pero siempre olvidaba. Si rompes las reglas, te castigaré, Pomni. Escucha, Jax. Es una excelente idea. Estoy de acuerdo. ¡Vamos! Prometo no romper ninguna regla. Pomni, ahora contaré hasta 30 y comenzaremos el juego. Mientras tanto, ve y escóndete. El tiempo ha comenzado. Cuente conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jajaja, voy a ir más temprano para atrapar a Pomni. Te veo, Pomni. Detente. Te advertí que te castigaría si te atrapaba. Tarde o temprano tendremos que detenernos. ¡Espera! Te atrapé. Te dije que te castigaría. Vamos a jugar, Pomni. Date la vuelta y comenzaremos. No, por favor, perdona, Jax. Solo estaba bromeando. Hola chicos, vamos a dar un paseo y tomar té. Realmente quiero pasar tiempo con ustedes. Vamos amigos, me esforcé mucho al preparar este té. Vamos más rápido y terminemos allí. Por cierto, Ragata me ayudó a hacer este té. O más bien, me dio la receta. Thank you.
¡Wow! Realmente tienes un té delicioso, Cain. Por cierto, ¿qué pastel es este? ¿Para quién es? Lo hiciste tú. Estoy sorprendido. Me parece que has enseñado a Ragatha a cocinar. Jaja. Muchas gracias, Jax. De verdad me esforcé mucho para ustedes, pero mejor no toquen este pastel. Lo preparé para un amigo mío que vendrá pronto. Quizás incluso pueda presentárselos. Por cierto, ¿les interesa saber dónde está Ragatha? También se fue a visitar a un amigo muy antiguo, así que hoy no estará. En general, si hablamos del té, nuevamente muchas gracias, Jax, por la evaluación honesta. Y a propósito, ¿qué opinas del té, Pomni? Muchas gracias por la pregunta. Me encantó mucho el té. Parece que realmente te esforzaste mucho. Gracias. Vamos. Simplemente, terminemos de beberlo en silencio y sigamos con nuestras actividades. ¡Guau! Hace tanto tiempo que no estoy en toboganes acuáticos. Me resulta difícil hablar porque el agua me entra en la boca y en los ojos, jaja. A mí también, Yupi. Chicos, con cuidado. Claro, estoy con ustedes, pero no puedo garantizar que no se lastimen si no siguen las normas de seguridad en los toboganes acuáticos. No deben comportarse así. Sean más cuidadosos y deslícense con la corriente. No corran por los bordes, ya que pueden resbalar y caer al fondo, posiblemente sufriendo una lesión. Así que, por favor, con cuidado. Por cierto, mientras decía esto, ya nos deslizamos. Pomni, te deseo un buen descanso. Hasta luego y mientras tanto, vamos a hablar con Jax. Adiós, amigos. Me voy a casa a poner orden y realmente a descansar un poco. Queridos suscriptores, desde hace tiempo quería pedirles que se suscriban a este canal. Asegúrense de activar las campanas y darle like. Esto ayuda mucho a la promoción y permite que más personas vean nuestras historias. ¡Buena suerte, chicos!